Muy buenos días, ¿cómo amanecimos en este hermoso día? ¿Por qué es un hermoso día? Porque es el único que tenemos. Y Dios nos lo regala para que seamos felices, para que ejercitemos nuestra libertad y al ejercitar nuestra libertad optemos por hacer la voluntad de Dios, por cumplir sus mandamientos, por amar y adorar y glorificar a Dios con nuestras acciones. Eso es lo que nos lleva a la libertad. Y el ejercicio de la libertad nos lleva a la paz. Y la paz en el corazón nos lleva a la felicidad. Así que hoy el Evangelio nos habla, Jesucristo nos habla, y hoy estamos ya celebrando el último domingo ordinario. El próximo domingo ya estaremos celebrando la fiesta de Cristo Rey. Y con eso culmina el año litúrgico. Entonces, el año litúrgico es como una espiral, siempre ascendiendo, girando, pero ascendiendo para culminar con Cristo como Rey del Universo. Porque todo tiende hacia Cristo y la liturgia. ¿Qué es la liturgia? La liturgia precisamente es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Es Jesucristo en acción, ejercitando, trabajando, actuando su ministerio sacerdotal para llevarnos a la salvación. Entonces, por eso la liturgia nos lleva a Cristo, porque Cristo es el mismo que se manifiesta y que actúa en la liturgia. Y a nuestra vida debe ser como una liturgia, también siempre girando en espiral, ascendiendo, siempre hacia arriba, siempre hacia Cristo. Y el estar en el último, al final del año litúrgico, nos tiene que llevar también a pensar al final de nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos listos para irnos, para llegar al cielo, para llegar a Cristo, para que Cristo nos lleve al cielo? Porque eso es la invitación, a que estemos listos, a que estemos atentos, a que van a suceder grandes cosas, terribles cosas, catástrofes, terremotos, situaciones, plagas, cosas inesperadas. Pero dice el Señor, pero aún no es el fin. Porque el fin, nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo será el fin del mundo. Solo el Padre, pero no nos lo ha revelado. Por eso, igual también nuestra vida, nadie sabemos, nunca sabemos cuándo nos vamos a morir. Lo que tenemos que tener seguro es que nos vamos a morir. Por eso hay que estar siempre preparados, siempre en gracia, siempre en el amor de Dios, en la paz, en la armonía. Porque vivir sin gracia ya es una desgracia. Porque estamos desgraciando nuestro tiempo, estamos perdiendo nuestro tiempo de vivir en gracia, de vivir en Dios, de caminar en Dios, en paz y en armonía con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con las cosas. Entonces, también hay una frase que nos ayuda en este caminar hacia lo último, una frase que dice, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te vas a morir y mira que no sabes cuándo. Entonces, tenemos que estar atentos porque nos vamos a morir, pero no sabemos cuánto. Entonces, pues estar en gracia, vivir atentos, vivir, porque ya lo anunció Jesús. Vamos a padecer, dice, nos van a llevar a los tribunales, nos van a perseguir los de nuestra propia familia, nuestros propios hermanos nos van a perseguir. Nomás la cosa es que sea por el Señor. Y no nos preocupemos por lo que vamos a decir o cómo vamos a decir, porque Él mismo hablará a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, una cosa que nos ayuda también a mantenernos en gracia, a evitar el pecado, vencer las tentaciones del pecado, es pensar en las postrimerías. ¿Qué son las postrimerías? Ah, pues la casa donde, la fábrica donde hacen postres. No. O donde todo el mundo se postra. No, tampoco. ¿Qué son las postrimerías? Son cuatro elementos de los últimos, la última situación, la última etapa de nuestra estancia, de nuestra historia. ¿Cuáles son esos cuatro?
la muerte, el juicio, el infierno o la gloria. Esas cuatro opciones. Es decir, nos vamos a morir. Cuando nos muramos, tendremos un juicio. Y después del juicio, o estaremos en el infierno o iremos para la gloria. Entonces, si pensamos en eso, si pensamos en la muerte, en el juicio, en el en que hay un infierno y en que hay gloria, tendremos más fortaleza para vencer el pecado, vencer la tentación y mantenernos en gracia. Y le recuerdo esa, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te vas a morir y mira que no sabes cuándo. Así que vivamos en Cristo, sigamos a Cristo, honremos a Cristo, glorifiquemos a Cristo, que es nuestro Rey. Debe ser nuestro Rey aquí en el mundo para que un día reinemos con Él en el cielo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos iniciando.